La secretaria de Infraestructura Física de Medellín, Paula Palacio, informó que para el corredor del 80 se construirán tres intercambios viales en la calle Colombia, en el sector de la Glorieta de San Juan y en la 70. La funcionaria dijo que para desarrollar el proyecto se necesitan 255 predios. Nosotros llevamos un año en un proceso de gestión social y gestión predial que inicia en una caracterización y en varios procedimientos que están estipulados normativamente y que facilitan también que podamos ya entonces entrar en una etapa de avalúos comerciales y de ofertas comerciales que se les entregará a cada uno, tanto de las personas que habitan como de los comerciantes del sector, que también pues son residentes de las zonas donde van a hacer intervenciones con los intercambios. Se han hecho procesos de socialización, de caracterización, ya entramos en una etapa de avalúos y en cuanto se finalice la etapa de avalúos, sigue otra etapa que es la notificación de ofertas de compra, con lo cual ya cada una de las personas podrá pues saber cuánto es el valor que se está proponiendo por la compra y por las compensaciones. Leonel Gutiérrez Montoya, comerciante de San Juan con la 80, dice que él y sus compañeros tienen incertidumbre porque la construcción del intercambio vial en esta zona los afecta directamente y hasta el momento no tienen conocimiento de los diseños del proyecto, las fechas en que iniciarán las obras y el presupuesto. Las personas expertas en avalúos saben medir muy bien lo que son predios, o sea, lo que son inmuebles, porque cogen un metro, miden el área del local, la trayectoria, la ubicación, y con base en eso hacen el avalúo. Pero para un establecimiento comercial que está lleno de intangibles no es tan fácil. Entonces el miedo de nosotros es que de pronto nos hagan ese avalúo de los establecimientos comerciales con base en una matriz, como lo han hecho anteriormente. Entonces prácticamente todo lo que tiene que ver el negocio en sí, como que tiene que digamos una ubicación estratégica, que tiene una antigüedad, que tiene una clientela fija desde hace muchos años, cierto, que tiene un goodwill, que tiene un know-how, todas esas cosas no sé cómo las van a medir, que son realmente lo que vale para un establecimiento comercial. La Alcaldía de Medellín espera que el Gobierno Nacional aporte el 70% del valor total del Corredor del 80, que corresponde a cerca de 2.7 billones de pesos.